Hola, mi nombre es Jorge y os voy a contar cuál ha sido mi experiencia en la introducción en la caza con arco. Mi introducción en la caza con arco tiene lugar como consecuencia de que un día de caza, en un rececho, abatí a un animal a una distancia que, bueno, él me había ganado la partida y yo entendí que aquello no había sido del todo justo. Pues para poderme introducir en este arte de caza, me apunto a un club de tiro con arco. Y me doy cuenta que es mucho más, que no solamente es coger un arco y ponerte a tirar. Hay muchísimos pormenores que yo desconocía. Entonces me pongo a buscar en internet y conozco a Florentín. Me vengo a ver a Florentín y el primer día que vengo aquí, que me estuvo explicando un montón de cosas, no se guardó en absoluto nada para él, fue toda una gozada, la verdad. Son muchísimos años de experiencia en la caza con arco. Cuando yo me voy con él la primera noche, nos subimos a un castaño, pusimos los tristan en un castaño que estaba flanqueado por dos higueras y al momento entró un jabalí. Al que Florentina batió, yo no disparaba ese día, Florentina batió con un palo que se había, vamos, con un arco que se había hecho él mismo, con una madera de olmo, y que el animal murió en 30 segundos. A mí esa sensación me enganchó. El abatir un animal sin sufrimiento, sin daño, sin ruido y que muriera de aquella forma tan rápida y tan precisa, pues me dio pie a pensar que yo quería tratar de hacer lo mismo. Thank you.
No. Después de 2 años intentándolo, al fin hemos conseguido disparar a un jabalí y parece que ha muerto a unos 50 metros. Parece no, está ahí muerto a nada. 30 segundos del disparo. Veremos, veremos. Espectacular, increíble. Vamos a seguir porque la tarde está muy buena. Increíble, pinta bien, ¿eh? Increíble. Y relájate, que lo ha hecho ya perfecto. Ya no puedo. Estoy ya, ahora te toca a ti. Fíjate, sí, claro. Estamos tres subidos en un árbol. Parece y hemos puesto en la ladera de un cerro con una entrada al agua. Ahora vamos a enseñarlo. Y increíble. Nuestro compañero Jorge, increíble. Después de dos años largos, tira por primera vez un coche. Sí, sí, y sí. Lo ha hecho perfecto. Bueno, muchas gracias. Con un arco tradicional, que es complicado. Arco tradicional, sí, señor. Enhorabuena. Sí, señor. Antes no podía ni hablar, que estaba tiritando en el Tristán, pero para mí esto es increíble, increíble. He disfrutado un montón. Agu, ¿y tú qué opinas de toda la experiencia, de todos los intentos fallidos? Y bueno, pues yo la primera vez también que veo la modalidad esta de arco y la verdad es que me ha encantado. Yo que soy cazador de escopetas, pues bueno, me ha parecido muy bien, muy bien, muy bien. Y respecto a Jorge, pues bueno, encantado de que tire, vamos, que ya era hora. Vamos, que tire y que mate. Emilio, ¿tú qué tienes que decir? Pues yo nada, pues yo contento de estar aquí con vosotros y compartir este momento, y especialmente con Jorge. Muchas gracias. Por fin ya lo hemos hecho, sí, sí. Arquero. Sí. Cazador oficial. Ana, ¿tú crees que este será el primero de muchos o será una casualidad? Esto ha sido mucha suerte la que ha tenido, pero bueno, esperemos que sea el primero. Sí, después de tanto tiempo, ¿verdad? Ha sido una suerte. Le ha costado. No, hombre, tenemos que decir a favor de él que la constancia, la insistencia, al final ha tenido su recompensa. Enhorabuena, sí, gracias, y gracias a todos por dejarnos estar aquí, por dejarnos participar de todo esto. Es una gozada, la verdad es una gozada.